Voy a hablar del Fidel que yo conozco, que está por encima y muy por encima del Fidel de los amigos y de los enemigos. Los revolucionarios, las grandes figuras de la historia, no son autómatas, no son robots, son seres humanos que tienen también vida personal. En la personalidad de Fidel, lo esencial, la raíz, el tronco de lo que él es, está en su vida familiar en Virán, con el ejemplo de su mamá y su papá como seres de trabajo. Esto es interesante porque muchas veces cuando lo miran a uno, ven la imagen de él, lo ven como si fuera la imagen inaccesible. Pero la gente no se da cuenta que es un padre igual que todo el mundo. Yo a él le digo papá, a mi mamá le digo mami. Los nietos le dicen Pipo. ¿Sabes qué? De mi padre hay mucho, sí, muchas opiniones, lo conocen tanta gente y muchas opiniones. Lo tildan de malo, lo tildan de bueno, lo critican, lo aprecian. Cuando yo me acerco y hablo con él, prácticamente lo que veo es una persona cercana. Lo que veo es a un padre normal, a un ser humano común y corriente. Yo creo que a partir de la adolescencia yo sentí que Fidel no era mi tío, que era Fidel. Y por tanto, llegó un momento en que yo decidí que nunca le diría tío porque no me parecía respetuoso. Yo creo que también él marcaba esa distancia y en la familia también lo entendíamos. O sea, éramos familia, pero él ante todo demostraba y marcaba que su compromiso era con la revolución. Cuando lo ponen como un mito, yo digo que no. Fidel es un hombre, con todos sus sentimientos, con toda su grandeza. Yo creo que eso es lo más importante. El 8 de enero de 1959, después de más de 2 años y algunos meses sin habernos visto, tuve la satisfacción de tener el reencuentro con mi padre, que coincidió con un momento histórico que fue la entrada de la columna rebelde triunfante. Imagínate aquello de llegar a La Habana con ese pueblo recibiéndolo, el pueblo entero recibiéndolo. Y realmente fue emotiva aquella entrada a la capital con la unión de la columna que traía Fidel, con la que tenía Che, con la que tenía Camilo. Y ahí hubo un encuentro de compañeros que nos conocimos de la sierra, entonces fue realmente muy emocionante. Yo recuerdo que Mandela vino acá y dijo, ha habido muchos países que han estado en África para llevarse sus riquezas, sus minerales, su petróleo, sus recursos. El único país que ha ido a África a entregar la sangre de sus hijos por la libertad de África ha sido Cuba. Bueno, a Fidel hay que decirle siempre la verdad. Cuando él llama, aunque uno haya cometido un error, lo mejor es decir la verdad, nunca mentir y jamás omitir. Yo creo que a ningún líder del mundo se ha perseguido tanto como a Fidel. Porque a Fidel no solamente se ha perseguido en Cuba, yo diría que no lo lograron en primer lugar por la firmeza del pueblo cubano. Qué difícil es darle seguridad a un hombre que tiene más cojones que uno. Ese era el jeep. Ahí está todavía. Sí, con este carro recorrí toda la isla. Desde Cabo San Antonio hasta la Punta Mesí. A él le gustaba recorrer con el jeep para la gente, para ver la gente y a conversar con la gente. Me saluda y me dice, te traigo un regalo. Un libro y una caja de bombones. Me dice, cuidado, no te vayas a leer la caja de bombones, te comas el libro. Imagínense, a partir de ese momento ya hemos compartido en muchas ocasiones, tanto en la casa como en otros lugares, madrugadas enteras con él, días enteros con él compartiendo. Bueno, Fidel siempre estuvo presente. En los centroamericanos, cuando nos regresamos, él se encaramó en una mesa, 74. Nosotros todos le colgamos la medalla de oro a Fidel en el cuello. Y Fidel estaba allí de lo más feliz, de lo más contento, hablando con todos nosotros. De eso hay fotos. Fidel es muy fraterno. A lo mejor eso no se lo hace tampoco a todo el mundo, ¿no? Pero yo lo he visto también echar el brazo por arriba a otros compañeros. Él convivía conmigo, solo que no nos habíamos encontrado hasta ese día, 28 de enero de 1990. Pero podíamos habernos encontrado antes. O podíamos no habernos encontrado nunca. Y mi amor y mi lealtad por él hubiera sido la misma. Yo he tenido discrepancias con el proceso revolucionario. Tan es así que me fui del país en el año 1961, porque no estaba de acuerdo con el camino que había tomado la revolución.
nos enseñó a todos quiénes éramos nosotros y a nosotros quién era él. Él y sus ideales. Él y las personas que lo siguieron. Él y las personas que lucharon con él. Él y las personas que le fueron fieles a él. Dense una vuelta por un espacio que hay en YouTube que se llama Pensar la Historia con el profesor Eliades Acosta. Eliades Acosta, que radica, él está radicado en Santo Domingo. El profesor Eliades Acosta da clases magistrales. Y para contribuir a esa forma de pensar, les traemos un video en el que nada más y nada menos que Nelson Mandela nos habla sobre los cubanos de Miami. Este video lo encontramos en el canal de YouTube Pensar la Historia, de Eliades Acosta, historiador, y que aquí, por supuesto, les recomendamos. Muy buenas noches, estimadas amigas, amigos, compañeras, compañeros. Bienvenidos todos a Pensar la Historia. Este rinconcito de cada día a partir de las 9 de la noche a las 8 horas en La Habana y en Miami, que está destinado a examinar desde el pensamiento crítico y complejo los hechos, sucesos, personajes de la historia de Cuba, República Dominicana, el Caribe, América Latina y el resto del mundo. Estamos hoy contentos porque arribamos a los 2.600 suscriptores, lo cual tengo que agradecer y dar la bienvenida a un grupo de estudiantes de la maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hoy empezaron conmigo una asignatura titulada precisamente la integración de América Latina y el Caribe. Y en medio de la explicación de la clase, pues les recomendé, si les interesaba el tema de la historia de Cuba y de República Dominicana, el Caribe, América Latina y el resto del mundo, que se dieran de alta, o sea, que se suscribieran a nuestro canal, lo cual hicieron enseguida un grupo de ellos. Por lo tanto, les damos la bienvenida y le agradecemos que con ese impulso final estemos ya en 2.600 suscriptores. Bueno, Pensar la Historia ha presentado, como ayer, un pequeño fragmento de Fidel de Cerca, un retrato íntimo de Fidel Castro, un film de Eduardo Torres, Gabriel Beristain y Roberto Chile, que vamos a estrenar mañana aquí en Pensar la Historia y tiene una duración de más de una hora. Como ustedes han podido apreciar, se trata de imágenes inéditas, nunca antes vistas,
y opiniones sobre la vida y obra de Fidel Castro, que creo que merecen con todo cariño ser apreciadas y ser disfrutadas también por los seguidores de Pensar la Historia y en general por el público en general. Es un material poco conocido que Pensar la Historia se honra en presentarles aquí mañana. Como ustedes saben, hemos pospuesto la entrevista o el encuentro habitual de los viernes con Max Lexnick y con Pablo Llabre, debido a que no puede estar Pablo, y preferimos dejarlo para la semana entrante, en algún momento de la semana que le anunciaremos con tiempo. Hoy nos toca desarrollar la parte 171 de la serie Revista Bohemia, Portadas para la Historia, correspondiente a el 11 de diciembre del 60, segunda semana de diciembre de 1960. Vamos a también tener un espacio para una pregunta que me hizo Prometeo América 1 ayer sobre Manuel Sanguilí, para dar una breve reseña biográfica de Sanguilí, y vamos a abordar la victoria en la batalla de Cabinda de Cuba y las fuerzas angolanas y aliadas, derrotando a enemigos superiores en número y además aliados de varias partes de por ejemplo, de Zaire, aliados de Sudáfrica, mercenarios blancos, también del FNLA y del FLEC, que eran angolanos, contrarios al MPLA, que era el partido de gobierno que había triunfado con Agostinho Neto al frente, y batalla decisiva para salvar la integridad territorial de Angola y afianzar en el poder al MPLA, que había llevado el peso fundamental de la lucha contra el colonialismo portugués durante muchos años. Todo esto lo vamos a ver aquí en nuestro programa, así que para no demorar más, querido hermano Cartero, buenas noches, vámonos con los saludos para entrar de lleno en materia. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hermano. Vamos a empezar entonces con los saludos. Adelante. Vamos a ver quién cogió el oro hoy, quién llegó primero al aula de Pensar la Historia. Vamos. Se puede decir, como dice el refrán, que el cuartico está igualito. Bueno, pues entonces ya sabemos más o menos, Eduardo Aguilera Schaufelberger, que ayer estuvo también con el oro. Saludos a todos, suscritos y visitantes, con el mejor deseo de que se hagan miembros. Gracias, querido Eduardo. Un abrazo. Adelante. Sí, porque ahora como el programa yo lo estoy poniendo un poco antes que de costumbre, pues la gente lo que hace es que entra cada dos horas y vuelve a escribir. Eso se llama Plan Java. Plan Java. No tiene que hacer la cola. Dice Eduardo Aguilera, Elena de Troya, haré lo mismo, pero en dos horas. Veo, ya se está viendo las técnicas. Sí, porque había un comentario anterior de Elena diciendo que volví a escribir en dos horas, pero ese comentario ya se borró. Correcto. Domingo López, querido amigo, saludos compatriotas y amigos de Cuba. La cita martiana del día. Somos hombres, además de cubanos, y peleamos por el decoro y la felicidad de todos los hombres. José Martí. Gracias, Domingo. Yolanda Joa Cuyel, una gran amiga. Buenas tardes, profesor Elías y Cartero. Todos los compañeros del chat. Gracias, Yolanda. Bienvenida, como siempre, como cada día. Elena de Troya, aquí está la reina. Buenas tardes, noche a los hermosísimos. No te pierdas esto, Cartero. Doctor Elías y Carterito. Adelante, Elena, bienvenida. Regresé a marcar terreno. Claro que sí. La número uno, Girasoli, nuestra gran amiga desde Sudáfrica. Buenas noches, profe Postino. Abrazo a los amigos del chat, día grande. Gracias a Pensar la Historia por este homenaje a los miles de héroes anónimos que pusieron en altísimo sitial de honor el nombre de Cuba. El nombre de Cuba en África, luchando por la libertad y contra el apartheid. Juntos por Cuba, buenas noches a todos. Gracias, querido amigo. Juntos por Cuba, aquí estamos. Abrazos. Seguimos. Huestes Utópicas, José Conde desde Berlín. Saludos a todos, buenas noches. Gracias, José. Un abrazo para ti. Los Jackson, los Lololín. Saludos, hermanos de Pensar la Historia. Cartero, doctor Acosta, siempre con ustedes. Al oasis de la red. Pedro 0%, el hombre de la eficiencia. Aquí, como todos los días, buenas noches y abrazo a todos los buenos cubanos y amigos de Cuba presentes. Gracias. 37 personas conectadas. María Lemus, la dama de la sonrisa. Buenas noches a todos, hermanos. Saludos al profesor Eliades y al carterito Fogón. Gracias, querida María Lemus. Rogelio Noa desde Vietnam. Saludos a todos en el aula. Abrazo al profe y al carterito. Ya ven, carterito. 10 de octubre, hombre combativo. Buenas noches para el doctor Acosta y el cartero. Buenas noches para todos y todas en el chat. Gracias, de octubre. Laura Carit,
Buenas noches, profesor. Su equipo de trabajo y gente buena del chat desde Cuba Soberana. Gracias desde Cuba. Qué buena noticia. Selma Montero, Live 28. Feliz noche para todos los amigos, para el profesor y el cartero. Abrazos para todos. Para usted también, Selma. Gracias por estar. Pedro Cutiño. Saludos, profesor, y a todos los miembros del chat. Magnífico documental. Lo vi ayer. Se los recomiendo a todos. Gracias, Pedro. Mañana lo tendremos íntegro aquí para todos. Alex Cubanía, buen amigo, buenas noches desde España. Profi Cartero, saludos al chat. Gracias, Alex. Gracias por estar despierto a esta hora con Pensar la Historia. Luis Vicente, gran amigo de las anécdotas familiares. Buenas noches, Luis. Sergio Vilches, muy linda la introducción. Felicidades, profesor. Gracias, Sergio. Un abrazo para todos. Prometeo América 1, doctor Acosta, mi respeto. Saludos a todos. La I-38, muy bien. Freddy Torres, estoy al fondo, pero está aquí. Freddy no falla nunca tampoco. Siempre está presente. Johan Nescar, buenas noches desde Chile. Qué privilegio de sus estudiantes con el gran profesor. Saludos al cartero y a la comunidad de Pensar la Historia. Johan Nescar, desde Chile, gran amigo, que tampoco falta. Dargel Mastrapa, nuestro embajador en Holguín. Saludos a todos desde Holguín, Cuba. Un placer estar aquí. Gracias, querido Dargel. Aprender halterofilia, nuestro campeón. Saludos a todos. Mi respeto, profe cartero. Igual para usted. 37 personas conectadas, esto no hay quien lo pare. El último rey de Escocia, el rey más popular del planeta. Saludos para todos por aquí desde Santa Clara, el centro del continente cubano. Sara Alejandro 381 hace un donativo al programa. Quisiera que un día hable de la Operación Pico. Ya lo hicimos, Sar, ya lo hicimos. Hablamos detalladamente de la Operación Pico aquí, pero en cualquier momento lo repetimos. Estos son los saludos por ahora, profe. Bueno, pues vámonos entonces sin pausa a comenzar con el análisis de la bohemia de la segunda semana de diciembre de 1960. Adelante, cartero. El primero es un reportaje muy interesante que se titula La mujer cubana responde presente. Era la presencia de las jóvenes y algunas no tan jóvenes cubanas en las milicias nacionales revolucionarias, movilizadas, entrenándose, aprendiendo a defender la patria en vísperas del ataque de Playa Girón, que tardaría aproximadamente 4 meses en tener lugar. Alexei González, saludos. El tema del plan Marshall, lo anoté, Alexei, no va a ser hoy, pero lo vamos a retomar sin falta. Vamos a de nuevo anotarlo aquí. Plan Marshall. La semana que viene lo abordaremos. Bueno, este reportaje es muy interesante porque permite conocer la actitud de la mujer cubana, tradicionalmente ama de casa o si era profesional, muy dedicada a su trabajo, excluida de la vida política del país, que de pronto en medio de una revolución ocupa los lugares de vanguardia. Aquí le preguntan a una miliciana de este lugar, este centro de entrenamiento para milicianas, llamada Dolores Pérez, sobre la gente que se está yendo, las mujeres que se están yendo del país hacia Miami y otros lugares de Estados Unidos. Su opinión, y ella dice, los que se van se quedan fuera de la revolución. Como diciendo que eso es suficiente castigo para alguien quedar fuera de un proceso tan importante para Cuba y tan vital como la Revolución Cubana. Alexei González hace un aporte a nuestro programa que agradecemos de todo corazón. Gracias, Alexei. Bueno, en la antigua Casa de Beneficencia, situada en San Lázaro y Verascoaín, que como ustedes recordarán, Bohemia hizo un reportaje sobre la nueva ubicación en Ceiba del Agua, de aquella casa de beneficencia con nuevas instalaciones, con mucha luz, con parques alrededor, etcétera. En esa antigua casa se ubicó la sede de las milicias femeninas de La Habana. Es el lugar donde se hace este reportaje que le permite al periodista entrevistar a numerosas milicianas y escuchar de primera mano, se puede decir, las motivaciones que hacían que estuvieran preparándose y entrenándose militarmente estas mujeres. María Núñez es la directora, dice, nos vamos organizando mejor porque todos cooperan y hace 30 años trabajo en la revolución. Quiere decir, María Núñez, la directora, venía de las luchas contra Machado.
en el año 33 y participó luego seguramente en la resistencia contra Batista y en otros momentos importantes. Por eso dice, vengo hace 30 años trabajando por la revolución. English is English. Saludos, amigos del chat. A todos. Saludos, profe Cartero. Salud. Gracias, English. Un abrazo. Dice, además, Esperanza Zambrana, que es una miliciana venezolana que está entrenándose allí con las cubanas. Dice, Rómulo Betancourt va por mal camino. Ojalá siguiera la senda de la revolución cubana. Esperanza Zambrana, la venezolana, fue maestra voluntaria en la sierra y no se considera extranjera. Dice que extranjeros son quienes combaten al bienestar de la patria. O sea, quienes se oponen a la marcha de la revolución, no importa dónde han nacido, sí son extranjeros, pero no el que como ella viene a echar su suerte con los humildes, por los humildes y para los humildes en medio de la revolución. Olga Martínez Allende es una maestra argentina que también está allí como miliciana y dice, ojalá la próxima revolución sea en Argentina. A ella la conocían sus compañeras como la Che, no el Che, sino la Che. Olga Martínez, repito, maestra argentina, muy interesada en ver las técnicas de alfabetización en Cuba y entrenándose militarmente para defender a Cuba de cualquier agresión. También habían unas gemelas mexicanas llamadas Margarita y Genoveva Figueroa Ortiz. Eran de Yucatán y su madre había ayudado sensiblemente a los expedicionarios del Granma cuando se preparaban en México. Se dan allí, y lo presenció el periodista, clases de capacitación cívica y que son muy aceptadas, muy gustadas por las milicianas que comentaron sobre eso. Tenemos que estar muy claras para llegar en esta carrera hasta el final. El régimen de vida allí en la Beneficencia, el centro de entrenamiento de las milicianas en La Habana, era la diana, se daba a las 5:30 de la mañana, se hacían ejercicios, a las 6 de la mañana se desayunaba y comenzaban las diferentes sesiones de estudio y trabajo que duraban hasta las 10:30 de la noche. Fíjense ustedes qué día tan ajetreado tenían las milicianas. Se levantaban a las 5:30 de la mañana y se acostaban a las 10:30 de la noche. La disciplina reinaba, según pudo constatar el periodista de Bohemia, pero con afecto y comprensión. Algunas milicianas habían pedido que se les alfabetizara porque no sabían leer ni escribir, cosa que se estaba ya implementando. Entre ellas, las jefas eran 15 responsables de milicia que antes habían sido empleadas, manicuris, estudiantes y amas de casa, que habían pasado por diferentes fases de entrenamiento y habían pasado esas pruebas hasta llegar a graduarse como responsables de milicia. Habían estado en la sierra, maestra, habían estado en Matanzas y estaban ahora en la sierra. Subieron 3 veces el Pico Turquino, la mayor elevación de Cuba, que tiene casi 2000 metros sobre el nivel del mar y que es una dura tarea. Yo lo he hecho y es una ardua tarea. Y estas mujeres aparentemente frágiles lo hicieron 3 veces, no una. La tercera, digamos, el tercer, como le llaman a ella, el tercer colador, era la propia escuela. O sea, primero la sierra con el Pico Turquino, luego Matanzas, la escuela de responsable de milicia de Matanzas, y finalmente la escuela de las milicias femeninas de La Habana, que era la tercera prueba. Aquí Bohemia se pregunta algo después de hablar con varias milicianas. Dice, ¿de qué les vale pensar en el amor a la familia, en tener hijos, si no pueden vivir en un país libre sin injerencia extranjera? Dice una de ellas, es un orgullo para las mujeres que la patria nos necesite. Se esperaba de un momento a otro una visita de Fidel y la consigna final que recibió el periodista de Granma es venceremos porque tenemos fe. Un testimonio de la incorporación de la mujer cubana a la defensa de la revolución y de la soberanía nacional que se pondría a prueba muy pronto con la agresión de Playa Girón en abril del año siguiente, de 1961. Recuerde que estamos en diciembre de 1960. Vamos a la próxima, Cartero. Marcelino Abreu,
gran amigo, el hombre, nuestro cronista. Saludos a todos mis compatriotas. Aquí está la crónica. Sigue este Junior García incitando a los cubanos a la marcha y no ha parado de hablar burdas tonterías. Ya está desenmascarado. No atices más la violencia. Te hemos tenido paciencia, pero al límite has llegado. Gracias, Marcelino Abreu, por tus sensibles, siempre bien acogidas décimas que reflejan el quehacer del día aquí en Pensar la Historia. Patria y Libertad, buenas noches para todos los hermanos, especialmente al doctor Elías Díaz Cartero Fogón. Gracias, Patria y Libertad. Diana López, buena amiga. Buenas noches, profesor Cartero y amigo. Varios días sin poder llegar a la clase en vivo. Un abrazo grande para todos y todas. Rafael Ruiz de Quevedo, mi hermano de la Unión Soviética de tantos años. Dice, batalla de Cabinda y Quinfangondo, garantizando la declaración de independencia de Angola el 11 de noviembre del 75. Gloria a los internacionalistas caídos. Así es, querido Pipi Quevedo, que así le llamamos. Un abrazo, querido amigo. Saludos a Elsa, a Mimi. Brenda Murillo, buenas noches, profesor Cartero y amigo del chat. Llego tarde, pero siempre aquí. La dama del café desde El Salvador. 40 personas conectadas, seguimos creciendo. Gracias, Brenda. Bienvenida, como siempre. Bueno, aquí está la próxima, el próximo reportaje de Bohemia. Se titula Lo que vio el Che en la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Resulta, bueno, aquí Brenda Murillo dice, llegó tarde, bien, aquí. La foto está un poco oscura, pero son fotos que reflejan el quehacer de la delegación cubana que asistió a conversaciones sobre planes económicos conjuntos con el gobierno de la Unión Soviética en una fecha tan temprana como diciembre de 1960. Dice que las conversaciones sobre intercambio económico tuvieron lugar en Moscú y se entrevistaron varias veces el Che y Anastas Mikoyan, que era el viceprimer ministro y que había estado en Cuba firmando los primeros acuerdos económicos meses antes. Los periodistas que acompañaron al Che en su visita fueron José Pardollada, Ricardo Valladares del Colegio de Locutores, Luis Báez del periódico Revolución y Mario G. del Cueto de Bohemia. El Che estuvo en China, estuvo en Corea del Norte y regresó a Moscú entre el 5 y el 6 de diciembre para seguir las conversaciones en la Unión Soviética. Los acuerdos se anunciarían pronto, cuando salió la revista el día 11 de diciembre, aún no se habían publicado los acuerdos, pero por opiniones de la delegación cubana y también de los delegados a las conversaciones soviéticos, se pudo deducir que serían muy beneficiosos para el proceso de liberación cubana. El Che había traído un convenio firmado con China que estipulaba la venta de 1 millón de toneladas métricas de azúcar de Cuba a China, el crédito de 60 millones de dólares de China a Cuba y el montaje en Cuba de 24 fábricas que a lo que se unía la formación de técnicos cubanos. La novia de Cuba, profesor, gracias, mil gracias. Está dejando un legado histórico para todos los cubanos y todos los que amamos conocer nuestra historia. Gracias, la novia de Cuba. Muy estimulante sus palabras, bienvenida, que siempre la tengamos por aquí. Bueno, dice luego que la delegación cubana se había dividido en dos, porque había muchas actividades y cada una de estas ramas de la delegación tenía su programa diferente. Entre las actividades que tuvo el Che, aparte de las conversaciones, que era lo central sobre temas económicos, el Che visitó la editorial de literatura extranjera, donde se había impreso en millones de ejemplares el discurso de Fidel en la ONU del mes de septiembre y el libro de Pardollada, Memorias de la Sierra Maestra, traducidos al ruso en una tirada millonaria. El Che también visitó una fábrica de rodamientos en el distrito Shtanov, el Teatro Bolshoi, donde vio el ballet Fuego de París de Asafiev. Participó en una recepción en la embajada cubana a la cual asistió Nikita Khrushchev, que fue era en ese momento el primer ministro de la Unión Soviética. El embajador cubano era Faure Chomón y visitó un barrio nuevo de Moscú junto a Héctor Rodríguez Yompar, que era su secretario de Relaciones Exteriores. Aquí ustedes podrán apreciar entonces
la cantidad de actividades y las negociaciones que se estaban llevando a cabo ya desde fecha tan temprana para anudar las relaciones y recibir el apoyo de países socialistas como China, Corea del Norte, la Unión Soviética, Checoslovaquia, Bulgaria, etcétera, en momentos en que arreciaban las agresiones contra la revolución y se presagiaba una inminente invasión, aparte del bloqueo que se establecía. Recordemos que apenas unos días después de estos, de esta bohemia del día 11 de diciembre del 60, Estados Unidos en enero del 61 rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Vamos a la próxima, Cartero. 45 personas conectadas y seguimos. Yo ahora, la próxima es, yo voy a ir abriendo aquí, cierro aquí, abro acá. La próxima es unos fragmentos que quiero compartir con ustedes del magnífico libro de Wright Mills, el sociólogo norteamericano, miembro del Comité Pro Trato Justo a Cuba en Estados Unidos, importantísima figura de la intelectualidad progresista norteamericana, que hizo, después de dos visitas a Cuba, publicó un magnífico libro titulado Escucha Yankee, que tiene una serie de conceptos muy profundos y con el cual trata de razonar con la opinión pública norteamericana sobre sobre la realidad de la revolución cubana. Lo hace en un lenguaje muy sencillo, muy original, muy persuasivo y muy valiente también, dándole argumentos al norteamericano que quisiera tener información fidedigna sobre Cuba, que no se la daban los medios ni las agencias cablegráficas como la AP y la UPI, para que tuvieran elementos de juicio y pudieran juzgar. Yo voy a leer algunos fragmentos que me parecieron muy importantes. Voy a estar atento aquí también al teléfono, por si acaso alguien me manda un mensaje. Bueno, él comienza de esta manera. Este artículo, quiere decir, el libro de Escucha Yankee, refleja el estado de ánimo y el contenido de mis conversaciones con revolucionarios de Cuba durante el mes de agosto pasado. Pero se refiere a algo más que a Cuba, puesto que Cuba representa hoy la voz de un bloque de naciones hambrientas. Los revolucionarios cubanos hablan en nombre de muchos pueblos pertenecientes a ese bloque. En Asia, en África y en América Latina, los pueblos que responden a esa voz están comenzando a reaccionar. Están fortaleciéndose con un ímpetu que jamás habían experimentado. Como naciones, aún son jóvenes. Para ellos, el mundo es nuevo. No importa lo que usted piense ni lo que yo pueda estimar. La voz de Cuba es una voz que debe ser oída en los Estados Unidos. No lo ha sido aún, sin embargo, pero ha llegado el momento de que se la escuche. Ya que los Estados Unidos son tan poderosos, sus responsabilidades en el mundo y consigo mismos son muy grandes, y su pueblo está en condiciones de escuchar las voces de un mundo hambriento. Si no las escuchamos, si no le prestamos la debida atención, afrontaremos peligros, el peligro de la ignorancia que conduce a errores desastrosos. Algunos de esos errores han sido cometidos en nuestro nombre por el gobierno de Estados Unidos con lamentables consecuencias para el futuro en todas partes del mundo. Tal vez no sea muy tarde para escuchar y para actuar. Mi principal propósito es dar a conocer a ustedes la voz del revolucionario cubano. Me he asignado esta tarea por la absurda ausencia de noticias de Cuba en la prensa de los Estados Unidos. Lógicamente, ustedes no encontrarán aquí toda la verdad sobre Cuba, ni tampoco una apreciación objetiva de la revolución cubana. No creo que sea posible para persona alguna lograr dicho propósito. La verdadera historia de la Revolución Cubana en todo lo que ella significa tendrá que esperar hasta que algunos cubanos que han sido protagonistas de la misma encuentren la voz universal de su propia revolución. Entre tanto, mi labor ha consistido en formular preguntas positivas y analizar y oír la mayor cantidad de respuestas. Considero que mucho de lo que ustedes han leído recientemente sobre Cuba en la prensa de los Estados Unidos está bien lejos de la realidad y del sentido
de lo que está sucediendo en la isla. Como ustedes ven, una prosa elegante, sencilla, profunda, de Ray Mills, tratando de persuadir a el pueblo norteamericano de que tenía la obligación de oír de primera mano de los propios cubanos lo que tenían que decir sobre su revolución. Él dice, y es crítico, lógicamente, sobre la ignorancia en que vivía el pueblo norteamericano acerca de lo que en el país vecino estaba pasando. El país vecino es precisamente Cuba, un país que está a 90 millas de los Estados Unidos y que era un país absolutamente desconocido para el pueblo norteamericano. Este texto de Mills en su momento tuvo un gran impacto. No voy a seguirme extendiendo leyendo fragmentos, yo se los recomiendo. Está online, gratis, hay que buscar un poquito en PDF y le pueden dar al buscador Wright Mills, dos puntos, escucha Yankee. Lo podrán bajar y leerlo con tranquilidad. Es un texto que yo he disfrutado y se lo recomiendo de todo corazón. Vamos a la próxima, Cartero. Bueno, aquí quiero terminar sobre el tema de Ray Mills, que la última de este fragmento que Bohemia publica aquí, él termina su alegato diciendo, ¿qué significa Cuba para los Estados Unidos? Y dice, pues simplemente otra oportunidad para ustedes, otra oportunidad para el público norteamericano de que escuche, respete y actúe en consecuencia. Lamentablemente esa voz clamó en el desierto y no fue ese, lamentablemente, el destino de la convivencia entre nosotros. Vamos a la próxima, Cartero. Bueno, aquí tengo una nota. Raúl Álzaga Manresa, querido amigo de Puerto Rico, saluda el día de hoy, Cartero. Escucho con atención esta mención de la revista Bohemia del 11 de diciembre del 60. Cuatro días más tarde, el 15 de diciembre, a la edad de 11 años, abandonaba Cuba con 11 años, cursando el sexto grado en el colegio de La Salle, del Vedado. Mentalmente nos preparábamos para un invierno que resultó más fuerte que el que esperábamos, pensando que sería una ausencia temporera, nunca definitiva. Qué interesante, Álzaga, sus recuerdos de cuatro días después de salir esta bohemia, su partida de Cuba por tanto tiempo. Bueno, para siempre prácticamente, aunque usted ha vuelto a Cuba varias veces, muchas veces, y tiene además una posición muy clara en cuanto a Cuba, Puerto Rico y el mundo que los rodea. Vamos a la próxima, Cartero. La próxima es un poema de Cintio Vitier, que ya yo aquí mencioné un poquito, que es un poema dedicado a Camilo Cienfuegos. Decíamos en aquella ocasión que lo mencionamos que Cintio se le suele recordar, y yo lo publiqué además este poema en mi cuenta de Facebook, a Cintio se le suele recordar como un poeta filosófico, un poeta elevado, alejado de los problemas, digamos, terrenales, muy interesado en el tema de la moral en Cuba, de Martí, un gran conocedor, un gran martiano, también sobre la poesía en Cuba, un teórico del tema que tiene uno de los mejores libros al respecto, se llama así, La poesía en Cuba, pues no se le asocia muchas veces a temas muy concretos de la revolución, sobre todo en los primeros años. Y aquí Bohemia toma un breve poema de Cintio dedicado a Camilo Cienfuegos, publicado en la revista central, la Universidad Central de Las Villas, inicialmente, ¿no? La revista Islas. Y dice así el poema, Camilo Cienfuegos, Cintio Vitier. Una sola mirada recorre la isla buscándote, como la mujer del dracma perdido que es su tesoro. No estás en las llanuras, ni en las sierras, ni en las costas del Camagüey. Esas llanuras, esas sierras, esas costas son tu ausencia. No estás en los montes musicales de Las Villas, donde la aurora vibra como un laúd de nácar finísimo. No estás en el mediodía huraño del Ubero,
ni en los atardeceres infinitos de la ciénaga. No estás en Cayo Francés, ni en Cayo Palomo, ni en Cayo Fragoso, ni en Cayo Blanquizar, ni siquiera en los jardines de la reina. Esos montes, esos cayos, esos jardines son tu ausencia. Oh, joven héroe arrebatado por los dioses, palmo a palmo ha crecido tu hondo racto y ya tienes el tamaño de la isla, el sabor de nuestro aire y nuestro mar. Iremos por la playa, por las playas caminando entre tus dedos. Escalaremos las montañas recordando tu rostro. No surcaremos las olas, sino tu ardiente pecho. Un bello poema de Cintio Vitier dedicado al primer aniversario que se cumplió el 28 de octubre del 60 de la desaparición física de Camilo tras los sucesos protagonizados por el motín de el que fue comandante Huber Matos en Camagüey, que obligó a la revolución a enviar a Camilo, jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, a sofocar aquella situación de, digamos, insubordinación que tenía y a detener, por supuesto, que tenía Huber Matos allí. Aquí hemos puesto el discurso de Camilo en el regimiento Agramonte ante los oficiales y soldados de ese mando y lo vamos a repetir en una programación especial que vamos a tener el lunes, precisamente atentos a cualquier situación en Cuba. Por eso estaremos aquí quizás en una programación especial. Ustedes deben estar atentos el lunes a pensar la historia y en caso de que empecemos temprano, vamos a anunciarlo para que se puedan conectar. Vamos entonces a la próxima, Cantero, que también otro poema, en este caso del Indio Naborí, dedicado a la memoria del comandante Manuel Pitti Fajardo, del cual hablamos antier, creo que ayer un poco también aquí. Ustedes recordarán que este comandante, joven, mestizo, de una cuna humilde, nacido en Manzanillo, que fue comandante del ejército rebelde, murió en combate luchando por esos días del 60 contra bandas de bandidos alzados en armas contra la revolución y abastecidos por aire y por mar por el imperialismo norteamericano en su afán de derrocar la revolución. Este hombre, dando el ejemplo a su tropa, era el jefe y estaba al frente de los combates y le costó la vida. Aquí se publican varias fotos de Pitti Fajardo con su esposa, con su madre, con su familia en la sierra, con Fidel, y también de su funeral y del discurso de Fidel en su honor y en su homenaje. Dice así el poema del Indio Naborí, evocación del comandante Fajardo. Dice, rostro de recién graduado, viva estampa del decoro. ¿Qué piensa? No piensa en oro este rostro iluminado. Piensa en el apostolado de ser flor para el tormento, en ser amparo y aliento con su ciencia desvelada. Por eso con la mirada firmando está un juramento. A la luz de dos ancianas, la joven pareja sueña. Está acabado de casarse. En una patria hogareña bajo un pabellón de canas. Dos buenas madres cubanas sonríen gloriosamente y hay algo de renaciente en cada rostro arrugado, la nobleza de un pasado recreada en un presente. Como en un embriagador premia su tenacidad, bebe la felicidad en la copa del amor. El espejo del licor copia rosas de ternura y una mano en la cintura de su amor claro y profundo sueña niños en un mundo de paz, trabajo y cultura. Sangre joven encendida se desata en un torrente y allí lo ve el combatiente por los ojos de su herida. Enferma por oprimida, la patria da positivo y ante el virus agresivo de la injusticia social, su bata profesional toma color verde olivo. El líder con la bandera, el líder Fidel, ya le dice, ya hemos triunfado, fuiste médico y soldado y ahora la infancia te espera. Y así como en la trinchera lo vio curar y pelear, en la ciudad escolar
lo ve repartir cariños sobre una aurora de niños que empiezan a iluminar. Arma el yanqui a la traición con dientes de la Yunay y recta por Escambray la contrarrevolución. Vuelve el maestro al león y el león a los rigores, quema con sus resplandores y alcanzada la victoria, tira a los pies de la historia un racimo de traidores. Para verlo a plenitud con todo el fuego vital, no hay que asomarse al cristal silente del ataúd. Miradlo en la rectitud de estos niños milicianos. Vedlo en estos frutos sanos. Vedlo en sus glóbulos rojos, en el rayo de estos ojos, en el vigor de estas manos. Seguimos. Hay dolor, la madre llora, o más, en llanto navega, pero este llanto congrega, suelda la unión redentora, esta lágrima incorpora más hombres a la milicia, va en el agua que acaricia al reciente sembradío y es diamante de rocío en la flor de la justicia. Hay dolor, llora Fidel, los labios de angustia pliega. No, no llora, solo riega lo que va sembrando en él. Hay dolor, pero la piel no se arruga de temor y pronto sabrá el traidor que por nuestros montes sube el rayo que hay en la nube serena de este dolor. Hay dolor, por sobre oriente llora luz el sol que arde, pero no hay llanto cobarde, todo es llanto combatiente. Responde el pueblo presente, nadie débil, nadie tardo, y se advierte que el bastardo que obra paso a su vileza, donde empine la cabeza, tendrá delante un Fajardo. Un bello poema, esta evocación al comandante Fajardo de El Indio Naborí, publicada en la revista Bohemia del 11 de diciembre de 1960, a unos días de su caída en combate defendiendo la revolución. De esta forma, nosotros paramos aquí la parte de Bohemia. Ivonne Guerra está llegando, dice buenas noches a todos, en especial al cartero y al profesor. Mi respeto por su lucha diaria por Cuba y sus excelentes comentarios en las redes. Querida Ivonne, gracias. Bienvenida como siempre, un placer. Aquí terminamos la parte de Bohemia y nos adentramos en las otras dos partes que les prometimos que íbamos a abordar. La primera es una pregunta que nos hizo ayer Prometeo América 1, o una petición nos pidió que habláramos de Manuel Sanguilí, ya que ayer hablamos de su hermano Julio Sanguilí. Juan Márquez, el hombre de la bicicleta desde Chile. Buenas noches, profesor Cartero y amigo de Pensar la Historia. 46 personas conectadas, seguimos creciendo. Esto no hay quien lo pare, ya lo dijimos. Bueno, Manuel Antonio Sanguilí Garrite nació en La Habana el 26 de marzo de 1848 y muere en la misma ciudad el 23 de enero de 1925. Fue un abogado, militar y periodista cubano, combatiente de la Guerra de los 10 años y que ocupó muy altos cargos políticos en la República Neocolonial. Era el hermano del mayor general Julio Sanguilí. Se incorporó a la Guerra del 68 el 17 de enero del 69, cuando desembarcó por Cayo Romano con Julio Sanguilí en la costa norte de Camagüey, en el segundo viaje de la expedición del vapor Galvanic, que dio varios viajes trayendo combatientes y pertrechos. Tres días después, tuvo su bautismo de fuego en La Guanaja. A fines de ese mes, fue nombrado secretario del mayor general Manuel de Quesada, que, como ustedes saben, era el general en jefe de los ejércitos cubanos y era el cuñado de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Fue representante en marzo a la Asamblea de Representantes del Centro, donde los patriotas camagüeyanos hablaron con los patriotas villareños para ponerse de acuerdo en las acciones combativas contra el colonialismo español. A mediados de 1874 fue elegido representante a la Cámara de la República en Armas, cargo que desempeñó hasta enero de 1875, o sea, prácticamente un año, cuando renunció para incorporarse a las fuerzas al mando del mayor general Máximo Gómez, que estaba invadiendo las villas. En ese año se alternan cargos de ayudante de Gómez
se alterna también como jefe de despacho de la primera división del tercer cuerpo y presidente de la Corte Marcial, corte que juzgaba los delitos y los crímenes eventualmente cometidos por miembros del Ejército Libertador y que eran severamente penados por la justicia mambisa. Se entrevistó junto con Gómez con el mayor general Vicente García en junio de 1875 en Loma de Sevilla, Camagüey, para escuchar las demandas que sostenían los sediciosos de Laguna de Varona. Y la primera demanda era sustituir al marqués de Santa Lucía al frente de la República en Armas del gobierno, Salvador Cisnero Betancourt, y sustituirlo por Juan Bautista Espotorno, cosa que se realizó. Eso eran coletazos de la deposición de Céspedes en 1873, que le dio un golpe muy duro a la revolución y que dividió el campo cubano en céspedistas y anticéspedistas. Fue también ascendido a coronel el 4 de marzo de 1876. El 16 de enero del 77 fue designado ayudante de su hermano Julio Sanguilí, que había sido comisionado para salir al exterior a buscar ayudas y preparar expediciones, y parten de Cuba en un bote que los lleva a Jamaica, a donde arribaron a los pocos días. En Nueva York colaboró en la preparación de una expedición que debía salir a bordo del vapor Estelle en septiembre de 1877, pero se demoran preparando el barco, el embajador de España denuncia al gobierno norteamericano, eso hace que se detuviera a los involucrados, y cuando estaban realizando las reclamaciones para que le devolvieran el buque, lo sorprendió el Pacto del Zanjón el 10 de febrero de 1878, que puso fin a la guerra de los 10 años, la primera etapa de la guerra por la independencia de Cuba. Participó en muchos combates, numerosísimos combates, siempre muy aguerrido, muy valiente, un hombre que tenía un temple de acero y que incluso, recuerdo una frase de Martí, entre guerras, cuando él pasaba por la acera del Louvre y era admirado por los jóvenes de la acera del Louvre, que eran todos patriotas, dice que paseaba entre los españoles desafiante, aún entre amigos, decía Martí de Manuel Sanguilí, desafiante aún entre amigos. Es decir, un hombre con un ímpetu, con una integridad, con una fuerza de voluntad y con unos principios muy acerados. La guerra del 95 no participó porque viajó a Estados Unidos para gestionar la liberación de su hermano Julio Sanguilí, que estaba preso en presidios españoles. Regresó a Cuba concluida la guerra del 95 para participar en la Asamblea de Santa Cruz del Sur como representante del Tercer Cuerpo de Camagüey. Fue miembro de la comisión que acompañó al mayor general Calixto García, lugarteniente general del Ejército Libertador, a Estados Unidos para gestionar los recursos con vista al licenciamiento del Ejército Libertador y que en cumplimiento de esa misión falleció Calixto García de una neumonía en Estados Unidos. En la Asamblea del Cerro se opuso al mayor general Máximo Gómez, lo cual le quitó popularidad porque Gómez era el ídolo más que justificado del pueblo cubano. Virgilio Ponce, gracias por darnos tanta información, no podemos olvidar, muy buenos análisis, bravo. Gracias, querido Virgilio, aquí tiene su casa, venga siempre. Nos llena de compromiso su comentario. Durante la intervención militar norteamericana fue director del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, fue miembro de la Asamblea Constituyente de 1901 y aunque se opuso inicialmente a la enmienda Plaque, terminó aceptándola como el mal menor, como muchas patriotas en aquel momento equivocadamente pensaron. Fue electo senador por la provincia de Matanzas, el primero en presidir el Senado a partir del 20 de mayo de 1902. Actuó como mediador junto con el mayor general Mario García Menocal entre moderados y liberales, entre conservadores y liberales, durante la revuelta armada de agosto de 1906, motivada por el intento a la cañona de Tomás Estrada Palma de reelegirse por otro periodo. El 22 de enero de 1910
fue nombrado secretario de Estado e hizo muy buen trabajo como secretario de Estado. Se opuso en 1912 a que los americanos volvieran a intervenir y a desembarcar militarmente en Cuba para enfrentar la llamada guerrita de los independientes de color. Y en 1913 ocupó la Secretaría de Gobernación en el gabinete de Menocal, renunciando en el 17 ante los intentos de este de reelegirse. Muere en La Habana el 23 de enero de 1925. Fue un patriota íntegro, respetado, fue también un gran orador en los Estados Unidos al servicio del Partido Revolucionario Cubano y de Martí. En fin, un hombre que honró su apellido hasta el final y que dio con mucho sacrificio parte de su vida a la independencia de Cuba. Pudo haber tenido momentos infelices, momentos como cuando se opuso en la Asamblea de Santa Cruz del Sur y en el Cerro a Gómez. Pudo haber tenido también momentos más o menos felices, pero sí es un patriota respetado unánimemente, a diferencia del hermano Julio, que ayer vimos que tenía tela por donde cortar y trastienda, que se diferenciaba mucho de la integridad de Manuel Sanguilí Garrite. Entonces, ahora, antes de entrar en la batalla de Cabinda, que es el segmento final que conmemoramos mañana conmemoramos la victoria en Cabinda, antes de ese segmento, el cartero nos tiene un breve material audiovisual que tiene que ver con este tema y que lo va a proyectar a continuación. Adelante, cartero. Después de detener a las fuerzas surafricanas Río Kebe, la situación sigue siendo crítica. Las dos terceras partes del territorio de Angola continúan en manos del enemigo. No hay duda que esas declaraciones de Ford responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. ¿Y por qué están irritados? Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros. Una de las provincias de Angola. El país es rico en minerales, diamantes, cobre, hierro. Esa es una de las razones por las que los imperialistas quieren apoderarse de Angola. Y la historia se conoce perfectamente bien. Desde hace muchos años los imperialistas, cuando sabían que algún día esas colonias se liberarían, empezaron a organizar sus movimientos. Y así organizaron el FLNA con gente de la CIA. Y esa es la razón por la cual los imperialistas están irritados, entre otros, con nosotros. Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas, es lógico, que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Sobre la capital ha continuado el cerco. Por el norte avanzan fuerzas de Zaire, mercenarios europeos y traidores del FNLA pertrechados con armas norteamericanas. Por el sur, el ejército surafricano y los fantoches de UNITA. Ante esta situación extremadamente crítica, la solidaridad internacional no vacila. La Unión Soviética envía armas y recursos al hermano pueblo angolano.
Cuba, por vía marítima, envía importantes refuerzos en hombres y armas. Un regimiento de artillería es enviado con toda urgencia para reforzar el frente sur. Por esos primeros días de noviembre también se hace crítica la situación en Cabinda. Cabinda es territorio angolano, pero separado del resto del país por una franja de 32 kilómetros. Un mes antes, el ejército colonialista portugués ha abandonado Cabinda. Aparentemente, Cabinda no corre peligro. La presión del enemigo se concentra en el resto del territorio de Angola. No obstante ello, con una certera visión de la importancia que tiene Cabinda para Angola, se decide, desde entonces, enviar 500 reclutas por barco desde Benguela a Cabinda. Efectivamente, fuerzas airenses y grupos contrarrevolucionarios del FLEC no tardan mucho en amenazar con invadir Cabinda. Para cubanos y angolanos no habrá alternativas. Ni las fuerzas que defienden ahora Cabinda pueden ayudar sustancialmente a las de Luanda, ni las de esta pueden ir en auxilio de las de Cabinda. Cada cual tendrá que afrontar su propia situación. Las decisiones no son fáciles y hay que tomarlas al minuto. Se viven días de gran tensión. Decir petróleo en Angola es decir Cabinda, y decir Cabinda equivale a decir Cabinda Gulf Oil. Además de la compañía norteamericana Gulf Oil, en Cabinda existen la Exxon y la Elf Total. Cabinda produce por año 10 millones de toneladas de petróleo. El valor total del petróleo en Cabinda está estimado en 100 mil millones de dólares. En 1980 podría producir 100 millones de toneladas anuales. El propósito del imperialismo es la anexión de Cabinda para mantener sus intereses en la zona. El 8 de noviembre la amenaza de invadir Cabinda va a convertirse en realidad. Las FAPLA tienen en Cabinda dos batallones y un centro de entrenamiento con instructores cubanos. Es todo. Solo cuentan con baterías de mortero 120 y 82 milímetros, obuses 122, antiaéreas 14,5 y algunas armas antitanques. En efecto, el 8 de noviembre se produce la invasión a Cabinda. El mundo entero recibe la noticia. Poderosas fuerzas militares están atacando desde Zaire el territorio angolano de Cabinda. Los primeros ataques se producen por el este. En la invasión participan tropas del ejército regular de Zaire. El enemigo logra penetrar 19 kilómetros. El día 9, las fuerzas patrióticas logran detener al enemigo a 22 kilómetros de la capital. No, move back.
día siguiente se produce el golpe principal con tanques. El enemigo entra por la carretera del sur a 23 kilómetros de la capital, esta vez acompañado por un desembarco naval. Las FAPLA, con los Grab 1P, aniquilan rápidamente el intento de desembarco. Pero las fuerzas enemigas, decididas a apoderarse de Cabinda, cuentan con más de 2.000 hombres. Las cuatro bocas de los patriotas, a tiro directo contra la concentración de tropas del enemigo, jugarán un papel decisivo en el combate. Dura 90 horas. Por el sur los tanques solo pudieron llegar hasta la primera trinchera. Las FAPLA les ocasionan al enemigo cientos de muertos y heridos. Los patriotas han tenido que dirigir los combates haciendo uso de toda su inteligencia, audacia y habilidad. Dos batallones de las FAPLA y 230 instructores cubanos han rechazado completamente a las fuerzas invasoras. Bueno, hemos visto un magnífico material que forma parte de un material más amplio que recuerdo haberlo visto en el cine de Alamar hace muchos años. Este discurso de Fidel que ven ahí es en el primer congreso del Partido Comunista de Cuba. Y porque todo esto está ocurriendo precisamente hacia 1975. Yo solo quiero subrayar que varios mitos se rompieron en estas dos batallas, la de Quinfangondo primero y luego la de Cabinda. En ambas salieron vencedores las fuerzas del Movimiento para la Liberación de Angola en pelea de Agostinho Neto y las fuerzas internacionalistas cubanos y otros internacionalistas que participaron en los combates. Quiero decir primero, el primer mito que se quebró fue el de la invencibilidad de los mercenarios blancos en África. Aquí usaron en la primera batalla 120 mercenarios, en la segunda 150, y ellos estaban acostumbrados a que les tuviesen terror los africanos por la crueldad y por el mito de invencibilidad que tenían. Ellos fueron completamente aniquilados y los que cayeron prisioneros fueron juzgados. Y a raíz de todos estos sucesos en Angola, se logró, por la propuesta de Cuba en Naciones Unidas, una convención internacional contra el mercenarismo que está vigente en nuestros días, aunque el mercenarismo hoy le llaman contratistas. Hoy a los mercenarios de Blackwater y empresas similares le llaman personal de seguridad, contratistas. Miles de ellos han estado y están todavía en Siria, en Afganistán, en Irak, en el Líbano, en Yemen, en diferentes lugares. Pero en aquel momento se logró una condena mundial y una resolución contra el mercenarismo que sigue vigente. Me pregunta Rato La Habana, profe, ¿los airenses tenían mercenarios belgas? Había mercenarios belgas en el ejército sudafricano, en el ejército zairense, y también que actuaban por su cuenta, franceses, norteamericanos, belgas y sudafricanos también. Todo esto se utilizó tratando de separar a, bueno, dice Juan Márquez, el difunto cine de Alamar, correcto. Yo recuerdo ese cine, ahí fue donde vi esa película sobre Angola. Y ese fue el primer mito que vino por tierra, la invencibilidad del mercenario blanco que tanto daño le hizo a África durante tanto tiempo y que aún sigue haciéndole, porque siguen haciendo incursiones de ese tipo.
Lo otro es que también vino al suelo la invencibilidad del ejército sudafricano, porque muchas de estas unidades que participaron eran oficiales, asesores y algunas unidades regulares del ejército sudafricano que serían definitivamente barridas, derrotadas y puestas en fuga en Cuito, Cuanavale, años después. Otro tema también fue el de el uso de la artillería. Por ejemplo, en Kinfangondo jugó un papel muy importante los BM-21 Katyuskas, o sea, la artillería reactiva soviética operada por los cubanos, los internacionalistas cubanos. Fue demoledor. Y en el caso de la batalla de Cabinda, ustedes lo vieron aquí en el documental, el uso de las ametralladoras 12,7, las cuatro bocas, no contra blancos aéreos, sino a ras de suelo. Fueron, en ambos casos, desmoralizadores para las fuerzas atacantes. En estos combates se estaban librando para garantizar que el 11 de noviembre del 75 pudiese tomar posesión como presidente el poeta y luchador, el médico Agostinho Neto, que era un hombre que dirigió la verdadera lucha contra el colonialismo portugués en Angola y que además tenía el apoyo de su pueblo, pero precisamente por eso no había interés en que tomase posesión para poder seguir saqueando los recursos, que no son solo el petróleo de Cabinda, eran los diamantes y una serie de recursos más que los colonialistas querían seguir explotando después de la retirada colonialista en lo que se llama neocolonialismo, o una etapa de dominio económico, aunque no hubiera un dominio político directo. Honor a estos combatientes humildes angolanos de la FAPLA, las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola. Honor a los internacionalistas cubanos que murieron en estos y otros combates, entre ellos Raúl Díaz Argüelles, el comandante, que fue el primer oficial en llegar a Angola como enlace entre las fuerzas angolanas y el gobierno angolano y las fuerzas cubanas y el gobierno cubano. Hay que decir que Cuba fue a Angola a solicitud del presidente angolano Agostinho Neto y que se mantuvo allí durante años hasta salir triunfante, aún pagando un costo en vidas de internacionalistas cubanos, que ustedes recuerdan la operación Tributo, que luego se llevaron los restos de todos y fueron enterrados el mismo día en toda Cuba, con todos los honores, con su familia y con su pueblo, para no dejar a nadie abandonado tras el fin de la guerra y la epopeya. Hay que decir que, como bien señalaba Fidel, Alex Cañizar, estuvo mi padre y tres tíos, todos volvieron. Qué suerte, Alex. Me alegro, orgulloso de su familia y además con la suerte de haber podido regresar. Hay que decir que, sí, exactamente, Juan Márquez, escuché alguna vez que las Katyuskas las instalaron bajo nivel del terreno y arrasaban. Así fue. Fue un golpe demoledor. De eso no. Bueno, solamente en la batalla de Cabinda, el enemigo tuvo 1.600 bajas. Muertos. 1.600 muertos. Eso habla mucho, mientras que las tropas cubanas no tuvieron baja, eso habla mucho de, digo muertos me refiero, eso habla mucho de la eficacia combativa de estos medios en manos de quienes lo sabían hacer, usar para defender la integridad de Angola. Quiero decirles que, como es lógico, y se dijo siempre, Cuba solo se llevó de Angola sus muertos. No se llevó ni petróleo, ni oro, ni manganeso, ni diamantes, ni coltán, ni ninguno de esos minerales estratégicos. Ni explotó a ese pueblo que ya había sido muy explotado precisamente por el colonialismo. Una epopeya que hay que recordar, que merece la pena que el pueblo cubano y el mundo no olvide, porque en ello se jugó el destino, quizás, o mejor dicho, quizás no, exactamente el destino del continente africano, incluyendo el destino del brutal apartheid sudafricano y hasta la liberación de Nelson Mandela a la larga. Con esto nosotros vamos a terminar por hoy. 52 personas conectadas, es exactamente el doble de lo que dice YouTube, que es una buena transmisión, así que podemos
darnos por satisfecho de tenerla. Bienvenidos una vez más a los nuevos y las nuevas que llegan, a todos los que se incorporan, a la vieja familia, vieja en el buen sentido, a la gran familia de Pensar la Historia. Y nos vemos entonces mañana aquí con Fidel de Cerca, ese magnífico documental que yo voy a introducir en unos breves minutos para que ustedes puedan después disfrutar a continuación más de una hora el documental. Los esperamos en Pensar la Historia. Cartero. Nada, nos despedimos. Invitar a todos los amigos que mañana nos acompañen para ver este maravilloso documental que probablemente es lo mejor que se ha hecho en los últimos años sobre Fidel y la revolución. Nos vemos entonces mañana. Claro que sí. Un abrazo a todos y a todos. Buenas noches. Que descansen. Voy a hablar del Fidel que yo conozco, que está por encima y muy por encima del Fidel de los amigos y de los enemigos. Los revolucionarios, las grandes figuras de la historia, no son autómatas, no son robots, son seres humanos que tienen también vida personal. En la personalidad de Fidel, lo esencial, la raíz, el tronco de lo que él es, está en su vida familiar en Virán, con el ejemplo de su mamá y su papá como seres de trabajo. Esto es interesante porque muchas veces cuando lo miran a uno, ven la imagen de él, lo ven como si fuera la imagen inaccesible. Pero la gente no se da cuenta que es un padre igual que todo el mundo. Yo a él le digo papá, a mi mamá le digo mami, los nietos le dicen Pipo. ¿Sabes qué? De mi padre hay muchas opiniones, lo conocen tanta gente y muchas opiniones. Lo tildan de malo, lo tildan de bueno, lo critican, lo aprecian. Cuando yo me acerco y hablo con él, prácticamente lo que veo es una persona cercana. Lo que veo es a un padre normal, a un ser humano común y corriente. Yo creo que a partir de la adolescencia yo sentí que Fidel no era mi tío, que era Fidel. Y por tanto, llegó un momento en que yo decidí que nunca le diría tío porque no me parecía respetuoso. Yo creo que también él marcaba esa distancia y en la familia también lo entendíamos. O sea, éramos familia, pero él ante todo demostraba y marcaba que su compromiso era con la revolución. Cuando lo ponen como un mito, yo digo que no. Fidel es un hombre, con todos sus sentimientos, con toda su grandeza. Yo creo que eso es lo más importante. El 8 de enero de 1959, después de más de 2 años y algunos meses sin habernos visto, tuve la satisfacción de tener el reencuentro con mi padre, que coincidió con un momento histórico que fue la entrada de la columna rebelde triunfante. Imagínate aquello de llegar a La Habana con ese pueblo recibiéndonos, el pueblo entero recibiéndonos. Y realmente fue emotiva aquella entrada a la capital con la unión de la columna que traía Fidel, con la que tenía Che, con la que tenía Camilo. Y ahí hubo un encuentro de compañeros que nos conocimos de la sierra, entonces fue realmente muy emocionante. Yo recuerdo que Mandela vino acá y dijo, ha habido muchos países que han estado en África para llevarse sus riquezas, sus minerales, su petróleo, sus recursos. El único país que ha ido a África a entregar la sangre de sus hijos por la libertad de África ha sido Cuba. Bueno, a Fidel hay que decirle siempre la verdad. Cuando él llama, aunque uno haya cometido un error, lo mejor es decir la verdad, nunca mentir y jamás omitir. Yo creo que a ningún líder del mundo se ha perseguido tanto como a Fidel. Porque a Fidel no solamente se ha perseguido en Cuba, yo diría que no lo lograron en primer lugar por la firmeza del pueblo cubano. Qué difícil es darle seguridad a un hombre que tiene más cojones que uno. Ese era el jeep. Ahí está todavía. Sí, con este carro recorrí toda la isla. Desde Cabo San Antonio hasta la Punta Mesí. A él le gustaba recorrer con el jeep, para ver la gente, a conversar con la gente. Me saluda y me dice, te traigo un regalo, un libro y una caja de bombones. Me dice, cuidado, no te vayas a leer la caja de bombones y te comas el libro. Imagínense, a partir de ese momento ya hemos compartido en muchas ocasiones, tanto en la casa como en otros lugares, madrugadas enteras con él, días enteros con él compartiendo. Bueno, Fidel siempre estuvo presente. En los centroamericanos, cuando nos regresamos, él se encaramó en una mesa.
74, nosotros todos le colgamos la medalla de oro a Fidel en el cuello. Y Fidel estaba allí de lo más feliz, de lo más contento, hablando con todos nosotros. De eso hay fotos. Fidel es muy fraterno. A lo mejor eso no se lo hace tampoco a todo el mundo, ¿no? Pero yo lo he visto también de echarle el brazo por arriba a otros compañeros. Él convivía conmigo, solo que no nos habíamos encontrado. Hasta ese día, 28 de enero de 1990. Pero podíamos habernos encontrado antes. O podíamos no habernos encontrado nunca. Y mi amor y mi lealtad por él hubiera sido la misma. Yo he tenido discrepancias con el proceso revolucionario. Tan es así que me fui del país en el año 1961, porque no estaba de acuerdo con el camino que había tomado la revolución. Nos enseñó a todos quiénes éramos nosotros y a nosotros quién era él. Él y sus ideales, él y las personas que lo siguieron, él y las personas que lucharon con él, él y las personas que le fueron fieles a él.